chicas en esta tierra tan hermosa. Amables amigos, amigos de la banda, no sé si por ahí nos puedan acompañar. Antes, agradecerle a todo el equipo de trabajo, a los amigos allá en la cantina, al compa Pancho, allá para el ingeniero, a todos los amigos que están allá echándole muchísimas ganas, a los amigos que nos apoyaron en poner el arillo, en la iluminación, y todos los amigos que hicieron posible este gran evento. Muchachos de la banda Dinastía, si tienen por ahí algo de fondo para la oración del jinete, si son trabajadores, grandes amigos. Señoras y señores, quiero pedirle a todos los jinetes que nos quitemos el sombrero, a los amigos que hoy nos acompañan, quiero pedirle que nos quitemos las gorras también, y a todos los que nos acompañan, que sean trabajadores también, y dedicarle unos minutos a esta oración del jinete en esta tierra bendita de Dios. Adelante, muchachos, la banda Dinastía Cuisleña. Sí, señor. Señoras y señores, y en esta noche hay algo tan importante que tenemos que hacer y que lo hacemos todos los jaripeos en cada tarde y en cada noche. Es la oración del jinete para pedirle a Dios su protección para cada uno de los jinetes que hoy ya están de rodillas ante ti con la mirada levantada al cielo para pedirte permiso y poder demostrar su valentía y su gallardía a toda esa gente que ha pagado un boleto. Y es la gente que se merece respeto. Pero hoy también le quito el sombrero y me pongo de pie para pedirle a Dios por el eterno descanso de un amigo, de un paisano de todos nosotros, un gran amigo músico, un gran amigo que se involucraba en el asunto del jaripeo, un amigo muy servicial, un amigo, un gran ser humano. Que Dios lo tenga en su santa gloria. A nuestro paisano italiano de esa, mejor conocido, de nuestro llano de esa, hoy ya no están con nosotros. Pero seguramente ha bajado en la estrella más brillosa en esta noche para acompañarnos. A él y a Dios le decimos la oración del jinete. Señor Dios, mi querido Dios, ya estamos aquí de rodillas acordándonos de ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en ti, Señor Dios. Señor Dios, hoy en esta noche, de este sábado 16 de octubre, celebramos al Santo Patrón San Lucas, patrono de todos los ganaderos de esta tierra y de todo México. Señor Dios, de rodillas ante ti, te decimos gracias, Señor Dios. Soy tu hijo, me hiciste jinete y me has hecho feliz. Señor Dios, hoy solo vine en esta tarde noche, por unas cuantas monedas termino mi monta y ya me voy. Señor Dios, pero que la luz de tus ojos me ilumine hoy y por siempre mi camino y mi humilde corazón, Señor Dios. Señor Dios, quiero pedirte humildemente si llegado la hora de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas aflojen y nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo, que la gente, los ganaderos y la música callen como hasta ahora, y que tú nos llames contigo, Señor Dios, allá es donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria, Señor Dios, donde no hay porrazo, sino triunfo, gloria y salvación. Señor Dios, tocaré tu puerta, me abrirás, me mirarás y me dirás, pasa. Pasa, hijo mío, te estaba yo esperando, porque todo aquel que se acerque a mí será siempre bienvenido a mi reino. Así será pues. Amén, amén, amén. ¡Que venga el aplauso, señores y señores! ¡Y que venga la Diana, muchachos! Ándale pues, ahí está. Era su vicio más grande. Cuando él comenzó su rancho, lo hizo yendo sobre su lomo a muñeco de cuclillas, por supuesto. Vamos a verlo ahí, nos arrancamos con la primerita de la noche. Nos arrancamos con la primera de la noche. Y que se paró, la gente no se paró, y que 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 se
Vamos, ya te vamos a llegar allá, mis amigos de la banda de Nacía Cuchileña. Les soltamos algo bonito para este lado. Sale para todos. Y nos arrancamos con la jugada, señoras y señores. Se viene ese toro, no más y menos que llamado La Pulga. Lleva sobre sus lomos a este jinete llamado Dieter de Zona de Vega. Así es, mis amables amigos, esta va a ser buena, esta va a ser cardíaca. Uno de los toros vuelteros, un toro que juega al centro de la liga. Fuego, esta va a estar buena, mis amables amigos. Pues de ese lado le vamos encargando un sonecito algo a la madre tierra, pidiéndole permiso a Dios para ejecutar la monta. Y el destino que va a llegar en este magistral. Vamos a ver la salida, señoras y señores. Vamos a ver la salida, esta va a ser buena. Esta va a ser la tierra. Vamos a ver la salida, vamos a ver qué le pasa al destino. Vamos a ver la salida. Apunta, prisionero. Ya va a quejar el que escucha el mejor. Donde lo quiera, donde lo quiera. Ahí te va a estar. Ahí te va a estar. Ahí te va a estar. Ahí está la salida. Ya va a estar. Ahí está la salida. 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 Ahí está, ahí está más que buena, ahí está más que buena, el tigre de bien pensado, bien pensado, con la escuela bien puesta sobre el puesto, ahí está bien presente, lo vamos asegurando con este lado, el tigre de la realizar la bajada, tenga cuidado. Venga, lo asegura. Vamos asegurando ese toro, vamos asegurando la pulga por ahí de ese lado. No se le confía el título de Zona de Vega, no se le confía por ahí de ese lado. Ahí se baja y ahí está el aplauso, venga el aplauso. Ahí. Que nadie por ahí les estorbe la vista. Pollito de Cinco Negras, señores y señores, el toro se llama el toro llamado Indocumentado. Sí, señor, venga muchachos, usted me indica, señor Galodero, el toro está listo. 551. Del lado izquierdo, la oreja izquierda, trae el permiso de Zagarpa. Y este es el toro llamado Indocumentado. Y aquí está, Toyito, del lado izquierdo, lado derecho. La banda punta de jalarle con instrumento y todo. Venga ese muchacho, venga ese muchacho. Listo, señores jueces, Y después viene el chico vinagre. Señores, vámonos al solecito, muchachos de la banda del escenario que retumbe macizo. Se llama de la Sierra y Sey, vamos a jalarle macizo.
Y solo se llama frijol, pero pienso negro como la noche. Vamos a ver cómo le va. Aquí viene papá, sí señor. Y qué bonita vaquerita chulada. Ahora pues. ¡Toda la bicha en la reina la pone aquí, sí señor! Agarra un puño de sierra y aquí nos vamos rapidito para la monta, señor. Que poten en todo la banda son las señoras que se van de ella. Y ella la bicha con un cinturón de alumbrado. Ahí está, señoras y señores, avanzamos rápidamente. Este toro se llama el Vilancillo y viene por ahí. Nada más les indicamos que únicamente queremos dos caporales. Por favor, de parte del ganadero, solamente dos caporales. Y lanzamos las riatas a los costados izquierdo y derecho para que no obstruya la entrada del siguiente toro en turno. Buen provecho para quienes están disfrutando los sagrados alimentos y buenas noches a todos. Avanzamos, vámonos, Vilancillo, vámonos. Así es, efectivamente, nos vamos con el siguiente juez que toma el turno. Nada más se ven los que se ven a este jinete. Por supuesto, Charrito de Puerto Escondido, uno de los jinetes que lo hemos visto en diferentes plazas de toros, diferentes ruedos. ¡Ya va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver la salida! ¡Es el Charrito de Puerto Escondido! ¡Aquí lo canta Puerto Escondido! ¡Ahí está la salida, mi hermano! Ahí se va acá, ahí no va a subir la jugada, chula de punta se va a llevar. Patear por el estado, donde cámaras con dinastía, dinastía cuchuleña. Sale compadre, algo de Oaxaca, sale. Tremendísimo Chirri de San Pedro, uno de los jinetes que era una gran ganadería, su amigo Chirri Correa. Vamos a ver la salida, señoras y señores. Lo hizo. Y lo canta aquí, lo mide, aquí le va a volar. Ese Chirri, ese Chirri. Ahí se va a topar, ese va a ser. Ahí le va a llevar, ahí le va a volar, se va a volar y le va a volar. ¡Ahí está la salida! ¡Tiene 12 horas!
Vaya salida de ese toro, vaya jugada, vaya reparo impresionante. Vaya. De San Pedro, señoras y señores, aquí está el cabezón, toro americano. ¡Esta papá aquí salió! ¡Este es el cabezón de Alcina Bolizo! ¡De la manera de la que se respira! ¡Se lo quitó! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Ay, qué bueno! ¡Ya me dejó de ser, señoras y señores! ¡Échale el aplauso a este chaparrito! ¡Échale el aplauso! ¡Señoras y señores de los toros que se hacen de Nercho San Miguel, muchachos! ¡Pero hoy ya está! ¡Papá! A un costado de Copuma, sí señor. Venga muchachos, chaparrito, le puedo ayudar a los amigos que vienen a la feria anual. Alcanzó a pegar allá en el reparo al chaparrito, verdad de Dios, pero qué mal. Nos vamos a la monta, se llama Dubalín, aquí está el cliente, vamos a ver cómo le va, muchachos.
Mientras tanto, el pantalón, la cintura y demás instrumentos de alegretes, le echamos el chalecito. ¡Preparados, señora Pianica! Segundo, hermana, ahí vamos, vamos,
le confía. O se le confía, no se le confía. Nadie se confía. Desde el medio bien sentado, que se le dejó la jugada. Vamos a ir, vamos a darle la mano, vamos a darle ese todo. Perfecto, volvamos a la monta, nos pide la niña del teléfono, suéltala muchacho en el escenario. Aquí está Miguelito de Yaitepec. Hola, 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 ¡Listo, listo!
la barca divertida, si se si fuera que 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 si fuera así ya vamos a jugar. Los equipos de Atlantes, la Liga de todos ustedes, señoras y señores, con mucho fuerte que la aguante. Eso, mero, ahí está. Ahora les invitamos, amables amigos, se viene la fiesta más grande. Grandes amigos, está por confirmarse el repolaje de los artistas nacionales. Imagínese usted escuchar al Caguar, a Max Peraza, a los muy populares. Muñeco para mensajero. Saludos a los amigos de la Policía Municipal, allá para el comandante Requejo. Le mando un cordialísimo saludo a todo su equipo. Muchísimas gracias, compañero, por acompañarnos en esta noche. Sales. Vamos, véngase, señoras y señores. Vamos a la puerta, se llama mensajero. Ya está listo el pueblo, está listo el cliente, sí, señor. Vámonos entonces, compañero. Véngase, muñeco. Se muchacho, todo listo, todo preparado, señores y señores. Es el Chiquis y el de San Gabriel Mixepeque. Y vamos a ver la salida. Vamos a ver qué le depara el vecino de esta noche. Vamos a ver, vamos a ver la salida. Vamos a ver qué le depara el Chiquis de ese lado. Vamos a ver la jugada, señoras y señores. Aprovechen, aprovechen, mi tío está centrado. Le damos tantita fuerte por el escenario porque el directo no la revisa por fuera. El toro está centradito, centradito. El toro está centradito para el escenario. El frente la va a dejar por la izquierda está presada. Ahí está. Al parecer. ¡Ahí está viejo! Ahí está la salida, viejo. Señores, jueces, vamos a ver las caritas de la tarde, se llenan bastante de la
loca. Vamos a ver. Dice viene a pretender loca. Viene rancho, rancho el profeta. ¿Y pa' qué lo va torta por madera si el camino ya está recorrido? Eso, sí señor, es el cascarita. Se acomoda la chaparrera, se presta a los vamos a ver. Y aquí viene el cascarita, aquí viene el cascarita, aquí viene el cascarita. Número que, número que, usted diga, se mande, a como usted se acomoda, aquí le va a volar, le va a soltar, número que, ya le metió la mano del metal y le va a volar, ya le metió la mano del metal y le va a volar. Venga, caporal, le trae a la salida, trae a salir el pie frente, que no va a cerrar la mano. Ahí está el cascarita, mira lo va a llevar como listo. Este señor de la izquierda se va. El cascarita se queda que curada. Este es el aplauso para ese que se va. Se queda el aplauso, mira lo va a llevar como listo. Que curada de resto. Cascarita que sí se va a ser. Venga, cuidado, que bien. Se va a tomar los dedos claros, señoras y señores. Vamos adelante con la vida, el perro de la montaña. Así que nos vamos con la monta, muchachos, nos vamos con esta monta para todos y cada uno de ustedes. Señores, le echamos el sonecito a mi dinastía cuisneña. Saludos a todos, muchachos. El Quique de Nopala, que ya está arriba. Quique de Nopala, no tiene listo. Nos arrancamos con la cuerda, nos arrancamos con la monta. Es el rayito que está a las alturas. Es el rayito que le busca desde arriba para dejarle caer. A dejarle caer esos cierros. A dejarle caer las escuelas fechadas. Vamos a ver la salida. Lo busca desde arriba, lo caza desde arriba, lo busca desde arriba. Le damos a pita puerta para que el cliente pueda dejar caer la pierna pesada. ¡Ahorita caporales! ¡Ahí está la salida! ¡Y este respeto que ha sido una! ¡Ahí está! ¡Ahí está la salida! ¡Este no se dijo! ¡Ahí no más! ¡Que la salida se quiere y no lo quiere! ¡Esta es la salida que pasó! ¡Para que quiere salir nada se regresa! ¡Ahí está! 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 El ave que no suque la puerta, por favor, que uno se haga la cepa que por la torre para el chavo. El ave que suque la puerta, la puerta se haga. El ave no más que da el regreso. Ella solo asegura la puerta para el chavo, no se le confía. Ahí lo más que hoy es el rayito que había montado. Es el rayito que había montado, se le hace regreso. Vamos a darle el avión privado para el chavo. El lazo que se juntó en el toro regreso con Manitán, por ese lado. Ándale pues, ahí está. Se viene el avión privado, muchachos. Indio enamorado, ya está en el centro de ruedo. Para que lo vaya viendo y lo vaya conociendo y trae con qué creer a este avión. Por primera vez se ve a Indio mostrar a prestar de lazo. Te deseo lo mejor de la suerte, muchachos. ¡Hola! ¡Pues se ve el Indio de la rabia! Vamos a ver, Indio, vamos a ver, Indio, punto de calor, punto de faltar. Ya me va a jugar el Indio, listo, señores, porque es que no le falle, no le falle, no le falle, no le falle. Vamos a ver, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Listo, 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 listo.
Señoras y señores, vamos a ver la salida por ahí de ese lado. Vamos a ver la salida por ahí, nos van preparando el tema musical, mis amigos. Es el qué chulada de todo, miren más que chulada de ejemplar. El toro americano, Juan Sander Reina, se nos perdió con la vida. Y se viene la jugada esa fiesta americana. Y ahora se recibimos al tremendísimo Ratón. Y si no hay el papel, tiene que ser bueno. Vamos a ver la salida, tiene la rodilla al suelo. Musical, para que prepárese mi madre, es el fiesta de Venezuela. Vamos a ver la salida, señoras y señores, para donar como el fondo, presentamos el tema musical en el escenario. Este es el tema musical de mis amigos de la banda Dinastía Cusqueña. Para Televisa, Televisa. Este es el ticuna,
sonido, señoras y señores. El que va a quedar de eso, vamos a esperar que el barrio lo haga de listo. Vamos a esperar que el barrio lo haga de listo para el lado. Todos los canales, el barrio me gusta, el barrio me gusta, el barrio me gusta. El barrio está en centralito y el centralito. Aquí le vamos a ver, es el barrio suelto, el barrio. Ella está a la salida, el señor Iberto, que así le prepara. Mira nomás, ve que los solitos, solitos vamos. Ve que los solitos, no decían, no decían, no decían, no decían, no decían. Ahí nomás, ya, parece, ya lo tiene. Un pedazo, seguro lo ponen de este lado. Mira, ya se ve suya la puerta por este lado. Encantamos de lado, se ve suya la puerta por este lado. Pero ya nos metieron siempre, pero que tengo surco, pero ya se llama el gato. Ya no se mete el poquito, lo vamos a meter por este lado. Ya va a escalarme y le digo, va a escalar la jugada por donde esperamos. Señoras y señores, recuerden de que en la junta previa se acordó de que el primer lugar se llevaba la cantidad de 6,000 pesos, el segundo lugar se llevaba 5,000 pesos, el tercer lugar se lleva la cantidad de 3,000 pesos y el cuarto lugar se lo lleva nada más y nada menos que 1,000 pesos en efectivo. Ya vamos a entregarle 1,000 pesos de parte de uno de los alcaldes, ciudadano Ortón Díaz, y se lo entrega 1,000 pesos al propietario del toro llamado el Rey Humilde. Sí, señor, fuerte el aplauso. Y la Diana, muchachos, en el escenario, fuerte el aplauso. Okay. Tercer lugar en esta noche, se llevará nada más o menos que este toro, nada más o menos que se llevará 3,000 pesos del águila. El tercer lugar es para el toro llamado el Tejano, de Rancho el Tejano. Venga la Diana, venga la Diana por ahí de ese lado. Se lleva 3,000 pesos y lo entrega el señor Emilio González. El ciudadano agente, Eugenio Ramírez, entrega la cantidad de 5,000 pesos y se va para propietario del toro llamado Pesadilla. Sí, señor, fuerte el aplauso. La Diana, muchachos. Y la cantidad de 6,000 pesos, mis grandes amigos. Toro que montara Quique de Nopala, si no me equivoco, perfecto. Se va hasta Santiago Yaitepec, Rancho Las Marías. El toro llamado Rompesueños se lleva la cantidad de 6,000 pesos y es entregado de parte del amigo Reinaldo, representante de la autoridad municipal de Santos Reyes Nopala. Sí, señor. A nombre de la autoridad de Nopala, a nombre de la gente municipal y en su cabildo, muchísimas gracias. Nos vemos mañana a partir de las 5 de la tarde. Muchas gracias, muchachos de la banda. Muchas gracias. Hasta mañana. Una Diana para todos. Y nos saludamos el día de mañana. Gracias a Producciones Payaso.